Embajada de Estados Unidos en Cuba actualiza sobre trámite de visados en Guyana. Quiero hablar, porque en las últimas horas hemos tenido nueva información de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y quiero que usted se quede conectado y que usted me ayude con cualquier comentario para despejar alguna de las interrogantes que pueda tener. Número uno. ¿Qué ha anunciado la Embajada de Estados Unidos en Cuba en las últimas horas? Que va a reiniciar el programa Parol de Reunificación Familiar. Las entrevistas en el otoño, suponemos después del 1 de octubre, en La Habana, programa Parol. Número dos, ¿qué anunció la Embajada de Estados Unidos en Cuba? Que ha comenzado a procesar los visados de inmigrantes, aquellos que son familiares cercanos de ciudadanos americanos y que va a estar pues en el proceso ahora y en cualquier momento vamos a ver cómo le van a llegar a estas personas las entrevistas en La Habana. Y número tres, información de las últimas horas también, actualización sobre los trámites en Guyana. Para que usted lo tenga claro, ¿quiénes tienen que ir hoy a Guyana a hacer sus entrevistas? Todos los que están en un proceso de trámites de visas de inmigrantes, excepto los padres de los ciudadanos americanos. Padres que están siendo reclamados y que han sido procesados desde mayo en Cuba, que están siendo procesados estos visados. De momento, al día de hoy, 2 de agosto, 1 y 45 de la tarde, costa este de los Estados Unidos, ¿quiénes tienen que ir a Guyana? Todos excepto las reclamaciones de los padres de ciudadanos norteamericanos. ¿Qué nos quiere decir eso? Y les pido por favor que ustedes entiendan. Ha comenzado el proceso, y ese fue el anuncio que se hizo, de las esposas e hijos menores de ciudadanos. Pero todavía no se han hecho entrevistas en La Habana, ni se ha anunciado cuándo comienzan estas entrevistas. Suponemos que van a ser a partir de octubre. Pero ya comenzaron a procesar, a revisar los expedientes. Y eso es fantástico. Ahora hay que esperar cuándo anuncian eso en La Habana. Número dos, el programa Parol. Ya dijeron que lo van a hacer en el otoño. Suponemos a partir del 1 de octubre. Hoy, ¿qué está diciendo la Embajada de Estados Unidos en Cuba? Pues está diciendo lo siguiente. La Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, es un centro regional de tramitación de visados de inmigrantes para los solicitantes de Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Cuba. Hemos escuchado los reclamos para aumentar la tramitación de visas de inmigrante en Guyana debido a los prolongados tiempos de espera. Teniendo en cuenta eso, a medida que aumentamos la tramitación de visados, también ampliamos la capacidad de nuestros médicos panelistas designando dos nuevas clínicas médicas para satisfacer la mayor demanda. La embajada ahora cuenta con 4 médicos panelistas. Esta había sido una de las críticas que habían hecho, que no estaba la suficiente cantidad de profesionales de la salud para tramitar los exámenes médicos. Dice, la embajada cuenta ahora con 4 médicos panelistas con formación médica y licencia y experiencia en Guyana para proporcionar los exámenes médicos requeridos como parte de la tramitación de visados de inmigrantes en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana. En Georgetown, Guyana, estamos trabajando con nuestros médicos panelistas para garantizar que el proceso de examen médico se complete de manera eficiente y que los solicitantes reciban actualizaciones frecuentes. El médico panelista realiza el examen y las pruebas requeridas de acuerdo a las condiciones de inelegibilidad médica de clase A y B y luego completa el formulario de reporte médico. ¿Qué te está diciendo? Que aumentan la capacidad de procesar las solicitudes teniendo en cuenta los exámenes médicos. La sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Georgetown recomienda a los solicitantes de visado que necesiten un examen médico que se pongan en contacto directamente con la clínica, que no recurra a terceros. Los solicitantes deben concertar la cita directamente con la clínica, pagar las tasas directamente a la clínica y obtener un recibo directamente de la clínica. Las clínicas aprobadas emplean personal que habla español y ayudan a los solicitantes. Y también aclaran que, por favor, que evite ser víctima de un fraude, de corrupción, de delincuencia y que si lo ha sido, por favor, llame a la Policía Nacional de Guyana. Pero la noticia hoy es específicamente esto que está diciendo la embajada, actualizando sobre la tramitación de visados y el incremento de 2 nuevas clínicas para satisfacer la mayor demanda de exámenes médicos. Ayer estábamos hablando que Estados Unidos está ampliando las vías para la inmigración y que el programa de reunificación familiar pues proporciona una vía ordenada y segura. Y como lo dice aquí, que el último mes
se anunció que iba a comenzar a operar el programa Parol. Basado en esto, se iban a comenzar a procesar los casos para, acuérdense, procesar casos y luego viene el proceso de la entrevista para comenzar las entrevistas en el temprano otoño, suponemos que a partir del 1 de octubre. Al mismo tiempo, la embajada de Estados Unidos ha confirmado que reinicia el programa Parol y que va a estar, ya ha comenzado el proceso, precisamente de trabajar con los expedientes de los familiares cercanos de los ciudadanos norteamericanos. Esta fue una noticia del 31 de julio y lo dice de esta manera. Hay dos grandes categorías de visados de inmigrantes basados en la familia, el de familiar inmediato y el de preferencia familiar. Los visados de familiar inmediato requieren una relación. Entonces, ¿qué yo les digo en este punto? Que lo que ha dicho, que ya comenzaron a procesar en La Habana, son estos casos precisamente de los familiares cercanos. ¿Quiénes son los familiares cercanos? Pues bueno, vamos a hablar de esto en el siguiente. Y dice aquí, se los voy a buscar exactamente lo que está explicando el gobierno de los Estados Unidos, que dice, comenzó a procesar todas las categorías de visas de inmigrantes para familiares inmediatos en La Habana. Procesar. Luego viene el periodo de la entrevista. ¿Cuáles son los familiares inmediatos? Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro. ¿Quiénes son los familiares inmediatos de los ciudadanos? Cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Esas visas se están procesando y ya han comenzado a procesarse en La Habana. Las entrevistas serán en La Habana. Hijos solteros y menores de 21 años de ciudadanos norteamericanos. Padres de ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué son familiares inmediatos? Siempre hay visas disponibles para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Eso significa que no tiene que esperar un turno para obtener una visa. Punto número uno. Los que se van a tramitar en Cuba, hijos solteros y menores de 21 años y cónyuges de ciudadanos norteamericanos. Los que se están haciendo ya en Cuba, padres de ciudadanos norteamericanos. Las otras categorías, para que no se vuelva loco preguntándome, Daniel, ¿y la categoría esta o aquella va para La Habana? De momento, lo que hay es esto. Los otros familiares, las categorías de preferencia se están tramitando en Guyana. Guyana. ¿Cuáles son? La primera preferencia, hijo o hija adulto mayor de 21 años e hijo soltero, hijo adulto mayor de 21 años, soltero de un ciudadano estadounidense. Daniel Benítez, padre, reclamando a su hijo mayor de edad, soltero. Ese tiene que esperar que le llegue el turno y se está procesando en Guyana. La segunda, cónyuge de un residente permanente. Daniel Benítez, casado. Su pareja está en Cuba. Yo soy residente, no soy ciudadano, porque si fuera ciudadano, entra como familiar inmediato. Tiene que esperar y muy probable. Hasta el momento se está haciendo en Guyana cuando le llegue la entrevista. Ahora, cuando Estados Unidos anuncie que comienza a procesar las otras categorías, que son las de preferencia en Cuba, le va a tocar en Cuba, pero de momento le toca en Guyana. Segunda preferencia, hijo adulto y o soltero de un residente permanente. El residente permanente, todas las categorías de residente permanente de momento siguen en Guyana. El hijo mayor soltero de un ciudadano americano sigue en Guyana. El hermano o hermana de un ciudadano estadounidense sigue en Guyana tramitándose. Esto es de momento. Hijo casado de cualquier edad de un ciudadano norteamericano sigue tramitándose en Guyana. Entonces es importante que usted tenga eso. Yo no les puedo decir en una semana o en 2 días o en 3 días que anuncie que va a comenzar a procesar todas las visas en Guyana. En Cuba, y las va a trasladar de Guyana. Pero hasta el momento, lo que se está haciendo en Cuba, procesando cónyuge de ciudadanos estadounidenses e hijos solteros menores de 21 años. Las entrevistas que ya están pautadas y que se están haciendo, padres de ciudadanos, posteriormente se van a planificar las de cónyuges y los hijos. Todas las demás categorías, Guyana, al día de hoy, repito. Entonces, hay que esperar, tremendo trueno, hay que esperar a ver qué sucede con todo este tema de la reunificación y de los visados de inmigrantes. Vamos a leer algunos de sus comentarios.